There's a black mark on her soul. In her hands is my heart, and she won't let go till it's gone. Try to breathe. I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand. Toca pilotar un poquito el dron y dar una vueltecita. Ya que hace un día espectacular aquí en Ibiza, mirad. Hemos grabado, hemos hecho alguna foto y nada, el perro feliz, mira, no para, tío, no para. Y mira qué espectacular, chicos. Madre mía, qué dirá que estamos en invierno. Y ahora han como casi 20 grados. Gente bañándose. Mira, os dejo algún vídeo, alguna foto de lo que hemos hecho ahora, que es para un proyecto futuro, ¿vale? Así que, bueno, miradlo y nos vamos al siguiente. Otra vez al lío. Hemos intentado hacer tres horitas muy suaves. Tío, salir y se nos queda sin batería el potenciómetro. Joder. Pues nada, por sensaciones. Venga, que hace fresquito, 9 de la mañana, va. Cuando estás al sol, calor, cuando estás a la sombra, fresquito y todo mojado. Humedad, esto es Ibiza. Bueno, en esta zona ya no hay casi coches. Y vamos a enseñaros la playa, aquí en Cala San Vicente, ¿veis? Y luego tenemos la subidita esa que pica. Y así hacemos también una fotita para el Instagram, que queda chula. Va. Uf, madre mía, siempre pica la cara. Qué malo soy en las subidas, tío. Uf. Bueno, ya hemos terminado prácticamente. Y nada, 350 positivos en 4 kilómetros y poco. Uf. Bueno, lo bueno es que ahora viene toda la bajada. Esperemos que no esté tan mojada, va. Estamos a viernes. Mañana es la carrera a las 11:30. Nos vamos a ir hoy a dormir, que también estarán nuestros amigos Javi, Junco y alguno que entreno haciendo la larga. Así que mirad cómo tenemos todo. Vamos a aprovechar y nos vamos a llevar vamos a llevarnos el neopreno para nadar, las cosas de la bici. Mira cómo lo llevamos todo. Para hoy y para mañana, un montón de comida. Llevamos hasta el perro, así que madre mía, y hace un calor. Un calor que alucinas. Petao. Vámonos para Formentera, venga. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges.
between us. Estamos en Formentera, después de media horita de viaje, y qué día espectacular, el mar no se mueve. Vamos a sacar el dron y vamos a grabar. Este se llama Cap de Bavaria, este es el faro, porque por cierto, ya está señalizado de la carrera. No sé si os acordáis, el año pasado nos perdimos por aquí, se viene por aquí y se da una vuelta para allá. Vamos a sacar el dron, voy a enseñar unas imágenes guapísimas, venga que ahí la vais a ver. Ahora estamos en otro extremo de la isla, en lo que es el faro de la Mola. Mirad. Vistas increíbles. Aquí también vamos a sacar el dron. Y mirad, aquí está todo señalizado. Porque mirad, aquí es donde. ¿Veis? Aquí es un avituallamiento y se baja para abajo. De la maratón, ese es el punto donde ya se acaba, entre comillas, la subida y empieza ya la arena y la bajada y todo. Aquí es un punto donde yo el año pasado pegué una reventada alucinante en la ultra, que ya sé que son 70 y pico kilómetros dando la vuelta a la isla. Pero bueno, vamos a sacar el dron y os enseñamos imágenes. It's not like I need it. And you may have some history. But we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Ahora hemos venido a lo que es Escaló, que es otra parte muy bonita. Aquí es donde sale la carrera de 23 kilómetros. Como veis, está ahí ya toda señalizada, todas las cintas. Esta es una parte muy bonita porque es, digamos, la parte más llana de la carrera, pero la parte donde hay más arena y se hace muy muy dura y ya vas curtido. Además hace un calor, o sea, va a hacer un calor increíble mañana, ojo la hidratación. Mira, todo marcado ya. Como veis, se sale por aquí y todo arena. Mirad qué espectáculo, chicos. Mira. Vamos cargados, mirad. Dron, y ojo, que igual si se nos va la olla, vamos a nadar un poquito. A ver si es suerte. De terminar de volar otra vez el dron en este sitio paradisíaco, que es que no hay nadie, es que es increíble. Que mañana pasaremos por aquí también por la carrera. Y nada, aquí con el perro, con los bocadillos y otro bocadillo. Madre mía, vaya carga de hidratos. Ya son casi las 4 y media de la tarde. Cómo se vuela el día, es increíble. Bueno, vamos a ver si el agua está fría. Hostia, pues no está tan fría, Pues me acabo de quedar loco, De verdad, he dicho, voy a grabar antes de meter el pie, digo, porque se me va a cambiar la cara rápido. Hostia, pues no está tan fría, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pesado? ¡Pesado! A recoger los dorsales, que ya son las 6 de la tarde. Y así nos reunimos con el equipo de Ibiza de Trail, Ya sabéis, a Junco y a Javi, que a ver si Javi hace ahí un podio, ojalá, tío. Aunque a nivel, porque entre Tofo... Y el campeón de campeonato de Baleares, y no hay más nivel. Pues ya estamos aquí en el apartamento. Y bueno. Ya hemos trotado 15 minutitos
Y se os ha hecho de noche, así que sin frontal y sin jugárnosla. Y bien, a ver mañana qué tal estamos. Y mira, ya tenemos todo preparado, mirad. Voy a correr seguramente con las Helios, porque aunque no sean de maratón, pues seguramente me gusta porque es playa y me hace sentir en teoría rápido. Y como no es una carrera muy técnica, pues no va a venir bien. Un soft flask, manta térmica nos obligan, el chip, nos llevaremos 4 geles, radio saliva al principio, calcetín Yulofy, pantalón Yulofy, cinturón Hanker, este es nuestro dorsal y tirantes también iremos a correr. ¿Vale? Así que... Y bueno, y aquí está el ambiente. Hace la ultra. Y hace la croqueta. Y mira, y preocupado. Pues nada, aquí nos vamos a dormir y son las 11 de la noche y mañana despertamos a las 6 de la mañana. Así vemos la salida de los de la ultra y luego la nuestra. Pues bueno, aquí está el tema, así está el tema. Buenas noches.